Bueno, buenas tardes. Estamos en esta clase de hoy que la vamos a comenzar con un maestro invitado, muy amigo nuestro, que quería hacer algún comentario sobre lo que se dijo la vez pasada sobre el origen de la denominación Maroxi. Así que, Germán, ¿estás visible? Sí, estoy visible y puedo hablar. ¿Me Bueno, escuchan? sí, te Perfecto. escuchamos perfectamente y entonces la cámara es toda tuya para que nos digas Muy a bien. ver de qué se trata. La versión más creíble que yo he tenido por lo porqué de llamarse formación o tenaz Marozzi está en el libro de Kings, Commons and Neighbors de los historiadores Edward Winter. Y él dice que Marozzi analizó la 16ª partida del match Tarrasch-Marshall de 1905. Y esta partida no es una formación Marozzi, pero Marozzi incisivamente de la jugada 3 a la 6, porque fue una dragón acelerada, y en la tercera jugada Marozzi pone C4 con afirmación, como jugada Admiración. buena, Sí. y hace la misma en la cuarta, hace lo mismo en la quinta y hace lo mismo en la sexta. O sea, por cuatro jugadas seguidas, él pone como lo mejor pasar a la formación Marozzi, que hoy es Marozzi, ¿no? Y esto fue publicado en una revista húngara y después replicada en una revista, la revista Wiener Schachzeitung, la revista de Viena, ¿no? Ah, perfecto. Y él no jugó, pero después esta información que nunca habría jugado tampoco es totalmente correcta. Y el argentino que vive en Nueva York, Eduardo Balsá Mercere, él descubrió que en el año, esta partida de Tarrasch Marshall fue en el 1905 y que en 1906 Marozzi jugó en una partida de exhibición que podría ser una partida informal, podría ser una simultánea, no es muy claro. Pero sí jugó y ganó. Ah, Y la perfecto. vez, por supuesto, que jugaron contra él, él ganó contra la Marozzi. Pero por esta repetida afirmación que C4 es la mejor durante cuatro jugadas seguidas, de la jugada 3 a 6, es que posiblemente sea la razón porque después la nombraron a su nombre. Claro, parece que Maroxi demostró un gran amor por esa formación, con todas esas Exactamente. admiraciones, y le quedó el nombre. Bueno, fantástico. Muchas gracias, Gracias, Germán. Germán. Es un Por honor tener nada, imagínate. un semejante maestro invitado para que nos esclarezca ese problema. Y hoy vamos a seguir justamente con la formación Maroxi 2, que me modificó un poco algún comentario que se hizo la vez pasada, porque me dijeron que había unas partidas mías, y efectivamente son unas partidas con Tempón y con Nedilsky, que sirven como muestrario de los temas que se pueden dar en una formación Maroxi, porque hay dos formas, de ganar por ataque o de ganar posicionalmente. Y se divide el escenario en ese sentido. Por eso nosotros vamos a empezar con una de estas partidas que decimos nosotros, que empezó así una partida mía con Tempone en el Campeonato Argentino del año 99. Y acá, para mi sorpresa, Tempone ofreció C5. Y bueno, él siempre es un jugador inteligente, así que va a venir un fianqueto de rey, alguna cosa, ¿qué hacemos acá? Entonces yo preferí sorprenderlo a él, o contra sorprenderlo, porque él invita a una siciliana. Él no había jugado siciliana por mucho tiempo, él jugaba Caro-Kann, francesa, uno más o menos tenía registrado lo que él hacía. Y entonces yo dije, bueno, vamos a ver qué nos ofrece él en el terreno, qué siciliana quiere jugar.
Y cuando él juega esto, evidentemente no quiere entrar en las sicilianas normales, entonces acá, sin ponerle admiraciones, como decía Germán, estamos practicando un embrión de formación Maroxi, porque ya nos apoderamos del centro. Cuando él sigue su desarrollo normal, se abre el juego, y ahora sí, después de peón por y caballo por, tenemos exactamente la formación Maroxi, habiendo entrado por transposición en un dragón acelerado, ¿no? Cuando viene así, se defiende, caballo 3, enroque, peón 3, dama, amenaza caballo G4, hay que desarrollarse, enroque y enroque. Entonces, en este momento sabemos todos que la jugada es alfil D7, amenazando cambiar los caballos y después alfil S6, etc. Pero resulta que si jugamos acá, vamos a suponer que jugamos alfil D7. Hay un tipo de partida en el cual se especializó el gran maestro inglés, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este maestro inglés que jugó esto con Felgaire, etcétera? Bueno, ya nos vamos a y resulta que la jugada caballo C2 es muy interesante porque evita la simplificación proyectada por el adversario. Este caballo, si hace falta, puede ir a tres torres para defender la Maroxi, la formación. Y entonces el negro se encuentra con poco espacio, se ve el espacio que está dominado por el blanco, y en ese sentido es interesante. Ahora, como este jugador te impone, es muy inteligente, a pesar de no estar, quién sabe, familiarizado con todo esto, es un buen profesional. Entonces, trató de llegar, evitar que el caballo se vaya a C2. Y lo tomó ahora, haciendo una especie de transposición en como hacía Petrosian, con esto nosotros lo vimos la vez pasada, porque cuando tomamos, inevitablemente, y ahora el alfil viene, y no se puede retirar a C2 un caballo que ya salió del tablero. Entonces, en ese sentido, yo creo que esto no es correcto, porque ahora la jugada, como vamos a ver en algún otro ejemplo, la buena jugada es dama 3 dama. Y si era alfil 3 alfil, B4. Si se juega alfil 3 alfil, B4, y entonces ahí el negro sufre algunos problemas. Entonces, en ese sentido, contra alfil 2 dama, el blanco no quiso improvisar y dijo, bueno, si queremos llegar a la formación canónica de esta figura, jugamos dama 2 dama en vez de dama 3 dama. Alfil 3, peón 3, y tenemos la formación que queremos. Ahora sí se amenaza B4 con mucho interés. Por eso el adversario plantea esta forma. Y el negro amenaza exactamente, si yo juego cualquier juego de torre 1, etc., me juega A5, A4, y la dama sale después por A5 sin necesidad de mover las otras piezas, y la dama queda defendida, no hay ningún peligro. Entonces, por eso en la formación canónica que estamos nosotros señalando, la jugada es B3. Ahora ya A4 sería contestado con B4 con mucho efecto. En ese sentido, caballo 2, el alfil se va a 3, rey. Después vamos a ver en alguna partida que hay algunos maestros que prefieren irse con el alfil a F2, con otras ideas, ¿no? Pero por el momento, alfil 3 es la jugada más clásica y más posible. Se juega así. Y ahora la jugada clásica es esta, torre 1. A dama 3 caballo, torre rey 1 alfil. Pero Tempone apareció con esta idea de peón 3 rey. Ya él debilita definitivamente el peón de 3 dama, pero no se puede sacar provecho de él, porque el caballo de 3 está en el aire. Aunque hagamos nosotros una jugada como esta, por ahí sí se amenaza dama por peón, porque el caballo queda de C5 mal, etc. Por eso el negro se defiende con alfil 4 rey. Se ve que Tempone a su manera tiene preparado una situación para hacer esto.
Y resulta que no se puede F4 por el momento nunca, porque nos mata en C3 y el caballo toma en E4, ganando un peón y bueno, y resolviendo un poco el centro aquí. Claro, eso no se puede permitir. Entonces, entre otras cosas, también amenaza una eventual dama H4 para generar un problema sobre el rey, porque tendríamos que pensar qué hacemos. Entonces yo opté por una razón. Se puede jugar tal vez directamente G3, se podría, pero me pareció más adecuado jugar alfil 4 damas, porque ahora sí se amenaza por ahí alfil por alfil, dama 3 rey, después, etc. Y no se puede ahora hacer cualquier más o menos cualquier cosa. Entonces, él siguió sacando las piezas para poder llegar torre 1 dama, tener todo defendido. No hay un interés definido en jugar alfil por alfil en este momento, porque se abre rápidamente la columna dama y todavía empezamos a tener debilidad de negras muy, muy a la vista. Entonces, esta jugada es mejor porque sí se amenaza en algún momento alfil por alfil y el caballo está en el aire, o sea que la dama tiene que permanecer en E7, ¿no? Se jugó así y ahora, bueno, ahora sigue la partida normal porque torre 2 dama es para traer la única pieza que no está jugando, que es la torre de 1 caballo, la traemos a la columna central. Él jugó torre 2 para tener la torre defendida y hasta aquí llegamos, ¿no? En ese sentido. B6 es una jugada así necesaria para que el caballo esté defendido. Evidentemente, es una jugada peligrosa en la forma canónica cuando no está el peón en E6. Si este peón no estuviera, porque en la ocasión canónica no está, porque entramos en 5 damas, tomamos con un peón y él se desprendió del alfil y da debilidad de blancas por todos lados, puntos fuertes, etc. En cambio, acá el caballo no va a entrar nunca en 5 damas. Entonces, en este caso es plausible esa jugada que hacemos nosotros. Ahora sí, peón 3 caballos ya viene a cuento para ir pensando en hacer F4 y desplazando el alfil este, ¿no? Y a torre 1, el alfil 1 tiene el sentido que complementario de la jugada G3, porque el alfil puede venir a jugar desde esta casilla, desde H3, dominando esa diagonal de servicio y generando una situación, porque la torre de D7 estaría mirada con rayos X. Entonces, cuando él juega H5, bueno, la partida seguirá normalmente alfil H3 como fue, pero tenemos que hacer alguna observación sobre H5. Esas jugadas que Larsen hacía cuando tenía un rato libre, como yo siempre digo, y manejaba muy bien el avance de los peones torres, no siempre se puede hacer. Cuando hay cadena de peones del tipo que está presente, resulta de que H5 es una debilidad importante, porque cuando hagamos nosotros F4 y si llegamos a F5, él nunca va a poder tomar porque se desarma toda la estructura de peones del negro. Así que ahora, no estando H5, la ruptura en F5 no tiene importancia. Que haga lo que quiera, seguimos esperando. En cambio, con H5 no, porque F5 le produce un desbande general de las fuerzas. Por el momento, el blanco sigue su plan de disponer las piezas. Dama 3. Bueno, entonces ahora llegó el momento de hacer esto porque él tiene que cambiar, evidentemente, el alfil. Torre por, y no hay un ataque doble sano con peón 4 acá, con peón 4, porque evidentemente podemos irnos con la torre queda atacada, podemos tomar peón por peón, es difícil de discernir las ventajas que puede tener el blanco en ese sentido, ¿no? Entonces, prefiere evidentemente irse y el blanco también se va para evitar el doble ataque. Ahora si me hacen E5 en algún momento, no todavía porque hay una torre allá observada por el alfil blanco, pero podríamos tener la opción de tomar, de esperar
o de avanzar F5 con mucha fuerza. Entonces, por eso él inventa otra cosa, juega torre B8. Y es un jugador, digamos, muy ingenioso, porque ahora él quiere hacer B5 para desarticular la... para desarticular la pinza de Manoxi, porque vamos a tener que tomar, si no me van a aislar el peón en C4. Entonces no deberíamos permitir eso. Entonces, por el momento, el alfil vuelve para controlar que no haya rupturas en B5. Es importante que el otro no pueda romper en ninguna parte, ¿no? Entonces, él rehabilita sus piezas para pasar la dama al flanco dama, etcétera. Y esta jugada es útil porque el paradero del rey blanco no estaba claro. No lo quiero dejar en la situación de G1 porque puede aparecer en algún momento la diagonal negra atacada. Tampoco puedo ir, estando el alfil de C6 presente, no puedo ir a alguna casilla blanca como rey H1. Entonces lo mejor es poner el rey en H2. Va a quedar más protegido y más seguro. Él juega esta jugada, observen ustedes, que ahora quiere que se resuelva el tema este. A ver, ¿cómo es? Me amenazan el peón rey. Bueno, defendemos el peón rey, no hace falta defenderlo de otra manera. Podría jugar torre 1 rey también, sin problemas, pero eso es mejor, porque si ahora se hiciera B5, porque dijimos, bueno, él llegó a lo suyo. Bueno, está perdiendo en D6, pero mejor sería peón por peón y alfil por peón ahora hacer esta jugada, porque atacamos la dama, el peón de 6 damas y el caballo que está en el aire no puede taparse con D5. No puede taparse con D5 todos los problemas porque el caballo está en el aire. Así que en ese sentido, la jugada alfil G2 es perfecta, no se permiten las rupturas. Es importante que vean ustedes que posicionalmente siempre hay que andar evitando cómo se quiere zafar el adversario de la tenaza, que es muy fuerte. Afecta al flanco dama y el centro. Dama 2, bueno. Entonces, a dama 2, ¿qué hacemos? Seguimos nuestro plan. Había que poner el rey en H2. Está perfecto. Y ahora nosotros podemos decir, bueno, pero quitamos el alfil y ahora puede hacer B5. ¿Podría hacer B5 este muchacho? No estoy muy seguro, porque si hacemos E5 nosotros, nunca se va a poder tomar porque el caballo de C5 está en el aire. Y si toma alfil por alfil primero, le vamos a atacar la dama primero y después vemos el caballo en el aire, la dama atacada, el peón de B5 en el aire y este alfil lo vamos a recuperar en cualquier momento. Así que es un desastre esto. Así que en ese sentido, hizo por eso alfil acá, saliendo del alfil de la diagonal. No sabemos si ahora la jugada B5 es posible, pero el blanco está en condiciones de tomar la iniciativa, aprovechando las dificultades que tiene el negro en el flanco del rey. Observen ustedes que esa jugada que nosotros decíamos que era muy peligrosa para el negro, se puede hacer ahora. Ahora B5 sería probablemente muy mala, ¿no? Evidentemente B5 está calculado que se puede tomar una vez, tiene que tomar con peón por la casilla 5 dama, y ahora esta jugada es fatal, porque amenazamos en 6 dama, atacando la dama, y el caballo está en el aire de C5, así que no se puede hacer cualquier cosa. Entonces, en ese sentido, a F5 protegió con dama 2 rey. Pero aquí hay un problema, y ya está a la vista. ¿Cuál es dama E7, ¿no? Volvemos ahora nosotros a jugar alfil 3 torre para hacer más fuerza. No se puede tomar con el peón caballo, porque peón por peón la dama está clavada y el rey sufre un desmantelamiento. Y tomar con el peón rey acá
que parece lo más normal, resultaría que caballo 5 damas, fíjese que el caballo termina siendo el centinela ideal, no se la da, ataca la dama con jaque, no se puede tomar el peón rey con la dama por el doble en F6, y después la dama ahora queda defendida y tomaríamos en F5, etcétera, con ventaja muy, muy concreta. Entonces, en ese sentido, saque el rey para tratar de ir emplomando, como decía Nimzowitsch, el sacamuelas y las casillas de G6, de H6, etcétera. Y ahora, con peón por peón y peón por peón, resulta que ahora tenemos una cosa que ya viene cantada. La pieza que está defendiendo las debilidades es la dama negra. Es una pieza fundamental porque está en E6, en D6, etc. Y mientras que la dama del blanco en E6 no cumple un papel excepcionalmente importante. Entonces, podemos ofrecer el cambio de damas que no puede tomar, porque se va a perder en E6 tranquilamente, después no tiene defensa la situación. Entonces se tiene que ir. Y ahora peón 5 es muy fuerte porque está clavado el peón, hay una torre allá en D8 mirado por la columna, etc. Y entrar con la dama acá en F3 probablemente nos vamos con la torre o algo así, o con esta torre tal vez, no sé, y entonces y queda todo colgado, la torre, el peón, etcétera. Entonces él intentó un contraataque entregando ese peón, que lo comemos, claro, y viniendo para acá. ¿Cuál es la idea? Atacar al rey acá negro. Entregó la debilidad, bueno, ya está. Pero ahora recogemos un poco las velas para poder reconsolidar la posición. Y si torre 2, vamos a sacar la única pieza que está molestando acá y que me estaba clavando el alfil. Y entonces realmente, torre acá, apuro de tiempo probablemente, porque estamos cerca de la jugada 40, nos vamos. Y ya hemos conquistado la columna dama definitivamente y un valor material del peón ganado. Y encima, Si hace cualquier cosa, nos defendemos, amenazando al alfil 3 torre, y la torre está en peligro. Y entonces ya no hay mucha defensa. Alfil 3 torre se va, tomamos, y ahí está el alfil. Ahora llegamos ya al control de la jugada, habrá que ver qué se hace. Esta jugada es demasiado fuerte para seguir la partida. Se amenaza a caballo 5 dama. No se puede tomar la torre porque peón por. Y si la dama no toma ese peón, está muerto. Y si toma con dama jaque, rey 1 y caballo 5 dama, estamos bastante mal. No puede dama 2 porque tomo y torre 7 y amenazamos caballo 7 jaque, la dama con jaque. Está todo muy mal. Entonces, por eso, a torre 6, el negro se rindió. Y entonces llegamos a esa circunstancia. La siguiente partida, que fue otro comentario que se hizo... Sí. Nahuel nos aclaró que era con Nigel Short. Nigel Short, sí. Yo me olvidé momentáneamente. Short, Short es el... Contra Felgaer, sí. El jugador con Felgaer es una partida que vamos a ver oportunamente, no hoy, pero es un tema muy interesante... porque hay que llevarle la contra al adversario. El adversario quiere simplificar y nosotros, que tenemos más espacio, podemos evitar la simplificación. Por eso el concepto de short, de manejar ese tipo de esquemas, es muy interesante. No obstante, la partida con Nedilsky se llegó por transposición, algo parecido a lo que hicimos recién, a la forma canónica de juego, que es alfil 2, etc. Y acá ya sabemos que dama 2 dama, y esta es la forma, yo le llamo canónica por llamarlo de alguna manera. Entonces él toma y se defiende. Esta partida tiene un sentido interesante porque es como la flor de loto que sale algo lindo, pero del barro, porque el blanco acá comete un error bastante importante y que es interesante para el alumno, para que vea los peligros de la situación.
Bueno, peón 4, como dijimos, peón 3 hay que hacerlo. Entonces, caballo 2, nos vamos con el alfil. No cambiamos porque el alfil negro, de las blancas, es importante, está jugando en los dos flancos y en el centro. Mientras que el alfil del negro, solamente en la diagonal que amenaza estar vacía. No olvidemos que nosotros, a caballo 4 jugamos torre 1 y ya la diagonal está vacía. En cuanto entremos caballo 5, dama o algo, el alfil negro no me interesa cambiarlo porque yo tengo un alfil poderoso y el otro tiene un alfil vacío. Entonces aquí se juega dama 3 caballo, torre 1 alfil. Hasta aquí está todo conocido. Y Nedilki hace la jugada clásica, sacó la dama para poder volver después dama 1 y tener las torres agrupadas ahí en esas condiciones. Y ahora pasa una cosa, no hay que dejar de estar muy atento, porque acá la jugada es torre 2 alfil. Esta es la jugada clásica, nunca se puede jugar dama 5 caballo amenazando cosas por acá para peón 5 torre. Por dama 1 alfil y la dama va a ser expulsada con peón 3 torre, ¿no? Sí, acá es un desastre esto, es mal. Peón 3 torre y ganando una pieza, quién sabe, hay que tener cuidado. En ese sentido, a caballo C5, el blanco jugó esto y a dama 3 jugó esto, hasta ahí sabemos. Y ahora cuando se jugó esto, por algún motivo que yo no alcanzo a recordar, porque esta partida es del año 2000, el blanco dijo, todavía torre 2 alfil no hace falta. Si me hace dama B4, puedo jugar dama 2 y lo echo con peón 3. El cálculo fue así. Jugamos alfil 1 alfil. Y si él juega lo que jugó, dama B5, sacamos la dama. Y ahora el concepto es, ¿puede él hacer una ruptura con peón 5 torre acá? Parecería que no, si no estaría bien. Si yo sigo jugando cualquiera y me hacen peón por y me abren la columna, está bien el negro. Pero resulta que esta jugada, la dama no se puede retirar por B4. Y si come el peón, acá la dama no se puede retirar del todo. Así que tiene que tener un cálculo muy correcto el adversario para hacer esto. Por eso explica que alfil 1, él hizo dama B4, hicimos dama B2 como estaba previsto. Y él se volvió, sabiendo de que está mal, ¿qué hacemos? ¿Repetimos jugadas o qué sé yo? Entonces, ahora hay que jugar o rey 1 torre, por ejemplo, y después volver con las piezas o torre 2 alfil. Resulta de que jugué peón 3 torre para que no me vuelva a poner la dama en 5 y amenazo a ganar una pieza. Lo estoy obligando a jugar dama D8 y después volveremos dama 2 dama. El blanco creyó ingenuamente que ganaba tiempos en el coso. Esta partida va a ser un modelo entonces de cómo se puede jugar mejor de la forma canónica. Y resulta de que en ese sentido está una ingenuidad castigada con una jugada fantástica que es alfil 3 torre. Observen ustedes qué jugada. Me quiere cambiar el alfil y me lo cambia nomás. Porque si alfil toma el alfil, que está en el aire, caballo 6 dama jaque, hay que tender el jaque y me comen la dama. Entonces, mal negocio. Entonces, como no puedo retirarme, tengo que tener una opinión muy muy magra de mi atención y de mi calidad de juego y jugar mansamente dama 2 alfil. Entonces, alfil por todo lo que nosotros habíamos visto de la maravilla de mi alfil, que no lo quiero cambiar por el otro que está vacío, y resulta que se fue al tacho por no prestar atención adecuadamente y porque la jugada era torre C2, como juega todo el mundo decentemente, ¿no? Y más, me cambian las damas también, cosa que entonces es mucho más difícil. Ya ni soñar con el ataque, vamos a tener que jugar un final donde mantenemos todavía algunos puntos en 5 caballos, en 5 damas, etc. Pero
no es la partida que queríamos jugar. Entonces, bueno, hay que enfrentarse al rey 2 para ir con el rey al centro. Él juega rey 1 también. Peón 3 caballo. Queremos hacer, como siempre, el alfil en 3 torre molesta para capturar el caballo. El caballo es una buena pieza de él, porque puede ir a negros y atacar las negras. En cambio, el alfil blanco no me molesta del blanco, porque no puede ir a las casillas negras. Y acá la debilidad podría ser de negras. Tenemos la mayoría de peones en color blanco, ¿no? Entonces él tomó, no sé si apresuradamente o no, pero jugó así. Y ahora jugó esta jugada. Eso ya puede ser un error de cálculo. Tal vez había que jugar peón 3 rey, rey 2 rey, torre 1 dama y después en algún momento evolucionar con el caballo, etc. Y bancarse el menor espacio que tiene, ¿no? Por supuesto. Porque acá, nosotros que le tenemos la vista puesta al caballo para que no sea una pieza que amenace venir por 5, por B6 o por todo y llegar a las casillas críticas de la posición, entonces me interesa que no suceda eso. Y si él hace esta jugada, entonces empezamos a recoger las velas y vamos a la columna del centro, ¿no? Torre 2, amenaza irse con el caballo. ¿A qué habíamos dicho? Al caballo se la teníamos jurada, lo matamos. No puede tomar con el alfil por doble. No puede tomar con el rey por C5 y hay un problema de que se pierde un peón en el centro, ¿no? Tiene que tomar así. Y ahora venimos con las torres a doblarnos en donde corresponde. Peón 3 caballo para tener aire con el alfil. Y a torre 2 se defiende pensando que yo voy a avanzar en algún momento con B4 y entonces el peón de C5 va a quedar, de C4 va a quedar débil, puede ser razonable. Entonces, si no me conviene tocar el flanco dama, ataquemos en el flanco rey. Amenazamos ganar con peón por peón, porque después tomo la torre y entra el caballo en 5 damas como en B6, atacando la torre y ganando peones, ¿no? Exacto. Entonces, él hace esta jugada, que parece correcto, defiende todo, pero da una oportunidad importante al blanco, porque el blanco toma, no se puede tomar con peón, porque torre por torre, alfil por y caballo 5 damas ganando B6, tiene que hacer esto, y ahora nos ocupamos de la columna alfil. La disposición de las negras, de sus piezas, es un poco descoordinada, porque yo amenazo torre 2 alfil y me apoderé completamente de la, ingresando en séptima, en sexta, donde quiero. Tiene que cambiar una torre, no tiene mucho margen para esto. Y ahora aparece un tema interesante, que es el siguiente. Peón 4 caballo. Observen ustedes qué interesante. Si él toma, todavía él tiene que ocuparse del centro y yo me voy a ocuparme de la columna torre. Y si no toma, tiene que prepararse de otra manera. Rey 2 amenazando sacar la torre. Pero resulta de que aparece peón 5. El alfil se tiene que ir acá, que parece una miseria, porque a este caballo 4 torre lo único que se puede defender es con torre 2. Y ahora sí, eso parece que no tiene despegue, porque la torre se va a ir, pero el caballo siempre va a estar atacando. Entonces yo prefiero tomar la columna abierta. Y cuando él juega torre 1, entonces ¿cómo seguimos si él espera? Torre 1 y torre 2 toda la vida. Bueno, hay que jugar peón 4 caballo, amenazando peón 5 para torre 6 y peón 4 y peón 5 torre, generando una debilidad y la torre que va a 6 torre y entra lateralmente contra el rey. Él no puede esperar. Entonces tiene obligatoriamente que hacer algo. Yo sigo G5 y listo. Jugó alfil 2 amenazando alfil 1 y resolver su problema, transformando el final en algo que es incómodo y él no se da cuenta, no lo puede evitar. Porque tomamos. Y cuando él toma, tomamos. Y cuando toma, el rey de él está mal y la torre está mal. Defendemos nuestro peón,
amenazando rey 5 dama y peón 5 alfil, etc. No puede venir el rey a 3 rey por g5 para entrar en sexta. Único irse para venir con la torre a la columna alfil. Bueno, tengo un peón débil, entonces hacemos el canje de peón 5. Uno por uno, tiene que tomar si no avanzo. Y tomamos este. Y ahí él tiene un peón débil y la formación del negro, del blanco es ganadora. Vino la torre acá, ponemos la torre acá, porque si entra torre de 4, hacemos B6 ganando, ¿no? Y no se puede tampoco, bueno, esta jugada la hacemos. Ah, yo quería volver otra jugada. Si él hace C4 primero, si hace C4 primero, no, entonces viene la torre y viene el rey y lo come. Entonces tuvo que hacer evidentemente esta jugada, torre de 8. Y a torre acá, hacer un descubierto X que no sabemos qué es. Peón 6 no se puede por el momento, aparentemente. Entonces sacamos el rey. Él viene con el rey y tomamos. Amenazo rey 6 caballo. Tiene que hacer esto. Entonces la amenaza de él ahora es muy simple, torre jaque, torre E4, etc. Todo eso se canaliza y se resuelve con torre 2. Primero amenazando peón 6 y torre 7, claro. Y cualquier jaque o cualquier cosa, la torre se enfrenta, a la torre se le ofrece el cambio. Torre 2, ahora para hacer peón 6 y rey 5, yo prefiero hacer torre de 5 primero. Porque amenazo a peón 6 y rey 5 caballo ganando, muy, muy cómodo. Entonces él se anticipa porque no se puede hacer peón 6 caballo fácilmente porque hace rey 3 torre. Y resulta de que el blanco encuentra de que puede hacer peón 6 amenazando rey 5 caballo. Y a esta jugada juega rey 6 amenazando torre 5 caballo. Para pensar. Si torre jaque o torre acá, él jugó torre esa jaca, pero yo supongo que podríamos pensar en jaque para ganar el peón. Entonces la idea era tomar acá, tapar. Entonces él toma y tuvimos que devolver el peón. Pero resulta que hay un problema de reyes. Con peón 5 caballo ganamos el peón torre porque estamos en la horizontal del peón inevitablemente. Y después ese peón torre no puede coronar, pero cuando llegamos a peón 7 y lo ahogamos al rey, él va a tener que mover el peón torre y tomamos al paso y coronamos con mate. O sea que ese final es ganador. Entonces, de alguna manera, a rey 6 él jugó torre E4 y a peón 5 lo mismo. Si me da jaque, tapo, siempre con el mismo criterio. Y si torre B4, torre B5. Y entonces acá no se siguió la partida, se perdió. Pero es una partida que terminó bien, el final fue interesante para el blanco, bien manejado, pero resulta que salió de un error de ingenuidad total que hay que tener en cuenta. Ese alfil 6 torres sorprendió a mucha gente, pero principalmente al conductor de las blancas, que era yo. Bien. Bueno, estamos medio apretado de tiempo, son y 39. Así que hay... Fabio Díaz, además de mandar saludos, pregunta por qué una de tus frases de cabecera es cuando decís la casa de Caifás. ¿Puede ser? ¿La casa de Caifás? Sí. No, pero siguen los latigazos en la casa de Caifás. Es un dicho de alguna cuestión muy antigua que yo no puedo recordar, pero la casa de Caifás. Caifás era el suegro de el yerno de Anás, es el que se tragó las vestiduras, está todo en la historia de Cristo, ¿no? El proceso de... Bueno, le mandamos un especial saludo a Iván Flores, que ha logrado llegar a Brasil hoy. Llegó a Brasil, bueno, sí. Muchas felicitaciones. Así que dice que fue una cosa bastante complicada, pero ya logró. Bueno, y después Rafa Custodio, Gustavo García, Juan Galán. Tenemos ahí un chico joven, a ver si lo encuentro. Kevin, perdón, pero sin los anteojos, Sujovierski,
que es estudiante del Otto Krause, y dice que hace poco se enteró que estudiaste en el Otto Krause, con lo cual está emocionado de caminar los mismos pasillos que vos. Ah, bueno. Acá, Kevin. Mondaca desde Mendoza, Ingolotti desde Paraguay también. Bueno, un cariño especial para Julio Ingolotti. Jorge Idelson de vuelta desde Berlín. Así que no sé cómo anda el tanteador. Creo que cuando empezamos la clase el tanteador estaba en México 1, Brasil 1. Estaban empatando, Me sí. parece que sí, Y ahora porque no sabemos. Jaime no lo vi. faltaba Jaime y faltaba el Morsa, Del que había Morsa. entrado Silvio, así que. Bueno, vamos a ver si podemos retomar Bueno, sí. porque tenemos poco tiempo y hay varias cosas para ver. Adelante Entonces, entonces. Gracias a todos por escribir, ¿eh? otra partida que nos resulta de interés es la partida esta de Kirill Georgiev con Schmeichel. Y yo quiero poner la posición canónica para no andar repitiendo las cosas. Porque surge a partir de esta jugada, llegaron hasta acá, y eso juega cualquiera de memoria, ¿no? En este momento, Schmeichel hizo una jugada que no dice ni fu ni fa, que es torre 1 rey. Es una jugada de seguridad para no tener el peón rey en algún momento en el aire, etcétera. Pero la pregunta es si se puede uno hacer jugaditas de seguridad pensando en el futuro. En pleno desarrollo de la circunstancia. Ahora el blanco se podría ir con el caballo a C2 y tener la partida de short con tiempo de más. Pero estamos de acuerdo en jugar F3 primero para dominar la casilla G4, etcétera. Está bien, F3 es una jugada posible. Y si el otro juega esta jugada, ya nos damos cuenta que no quiere entrar en la simplificación canónica. Entonces ahora jugar caballo 2 alfil es especialmente recomendable. Pero Schmeichel entonces quiere hacer algo un poco anormal, jugar por su cuenta, ¿no? Entonces acá el Georgiev, que es un buen jugador búlgaro, jugó torre 1 dama, hay que aumentar la presión. No se puede romper el flanco dama todavía. Jugamos acá. Y tampoco se puede romper el flanco dama si jugamos esto. Y la pregunta del caso es, ¿se podrá jugar ahora en la ruptura del flanco dama? Yo creo que no, porque si jugamos B5, para acá, a peón por peón, caballo por caballo y tomar acá, resulta que peón por peón, caballo por caballo, acá. Y no sé, porque a peón por acoso puede haber peón 5 rey. El caballo va a tener que tomar y el alfil ataca la torre, y se ataca el alfil y se ataca el peón caballo, y es un desorden muy grande que hay en la posición para el negro. El negro tiene que tener mucho cuidado. Entonces, a torre C1. El negro simplificó y siguió jugando a torre. Peón 3 torre, torre 1, torre 1 y acá. Caballo por. Simplificó. Y a esta jugada, ahora lo mismo, si se hace B5 ahora, E5 genera el mismo tipo de problemas para el negro. Por eso el negro ahora jugó dama 4 torre. Bien, entonces, ¿a dónde vamos? Vamos a ver qué tipo de cuestión se presenta. Esta es una gran jugada, porque se amenazan en cualquier momento que convenga hacer B4 y la dama no puede comer el peón torre, porque viene una torre, golpea a la dama, viene la otra torre y la dama queda perdida. No se puede arriesgar en esas condiciones. Entonces, alfil 3, la misma razón, peón 4 caballo, no se puede tomar el peón torre porque las torres golpean a la dama. Y entonces acá se volvió a casa que llueve. Y acá sí, se puede jugar alfil F1, se puede jugar distintamente, ¿no? Pero la pregunta es si lo que hizo el blanco es todo premeditado, que le salió muy bien,
o este es accidental, en que también salió muy bien. Porque hace una jugada muy fuerte, que es caballo 4, porque amenaza caballo 6 caballo, alfil 6 caballo, está con algunos problemas, ¿no? Y lo único que habría que pensar es si B5 es viable, porque B5 evita todo. Y es difícil pensar en tomar, porque me hacen alfil 6 caballo, me atacan el caballo sueltito que está en el aire, y la torre que me la comen. Y bueno, ¿yo entro a propósito con esto o qué pasa? Bueno, todo esto se jugó en la partida y volvió Kirill Georgiev con la partida. Se dejó comer la torre, porque no hay otra ahora, y dama toma. Y resulta de que ahí hay que tomar. Ya comimos un peón. Si me como el otro y tengo tres peones pasados, voy a ganar, a pesar de la calidad. Y a peón por peón se comió este peón. Entonces hay un solo peón por la calidad, pero dos peones pasados y pareja de alfiles. Entonces esto es un concepto que podríamos decir genial por parte del blanco, porque ha hecho una combinación compleja, pero realmente está en buenas condiciones. Y ahora el otro terminó tapando así para cambiar el alfil. Él cambió y dio jaque para hacer peón 4 torre, peón 5 torre, ¿no? Entonces, la única forma de destrabar esa situación es jugar peón 4 y entregar ese segundo peón. Para tener un contrajuego, por ejemplo, dama G5. Bueno, dama G5 estaba calculado, porque torre 2, si dama 6, rey jaque, rey 1 alfil, y no pasa nada, el caballo está todavía corriendo riesgos allá. Tuvo que inventar una forma de desclavada. Le comieron este y le recuperaron la pieza. Bueno, entonces, hasta aquí parece todo normal, porque ahora se tomó la pieza y él jugó dama 5. Tenemos dos peones por la calidad, que parece una compensación suficiente, y dos peones pasados. En ese sentido, entonces podemos ver que jugó torre 1, y este se defendió, el peón torre, avanzando ya uno y amenazando peón 6 caballo también. El otro quiere comer acá. Bueno. Entonces se defiende todo para no comprometer la situación y pensar después en avanzar modestamente peón 6 caballo, peón 7 si cabe, veríamos. Darme un aire también al rey para que no haya... Por ahora no hay sorpresas, porque con la dama y la torre cubrimos todas las cuestiones del caso, ¿no? Torre acá. Ah, bueno. Torre acá, amenaza torre D4. Él lo evitó. Tiene todo defendido. Jugó dama 1, dama, ya para jugar torre C8. Bueno, pero se encuentra con un contragolpe, que es este: ataco a la dama, ataco el peón rey, no hay más que defenderse, amenazando mate, por ejemplo. Bueno, amenazo mate en E1, pero se liga esta jugada y tiene que volver a tener todo defendido. Y ahora sí, el caballo, para defender el peón torre, el caballo se juega a C6, que es un buen caballo. Ese caballo, con el avance del peón caballo, puede ser definitivo. Y el otro clava el caballo, este defiende con el rey y se da un aire, se va de la situación, y ahora este termina jugando una jugada activa. El caballo no puede tomar porque está la dama, toma con la torre y avanza el peón, y la dama se desconecta de la realidad esta aquí, y entonces se toma el peón. Sí, nos comen con dama jaque y dama por peón, después hay peón jaque desmantelando la situación del rey y pasando a estar ganando por una figura de ataque muy fuerte, ¿no? Entonces ahora, este jugó torre 1 para ganar con la torre el asunto, si es posible, y dama 6 es muy fuerte, defiende el peón torre. Y no se puede tomar dama por dama, porque el peón de 6 va a 7, inmediatamente, inevitablemente, ganando. Entonces tuvo que hacer dama jaque
y ahora tomar. Si daba por dama, torre por y paro de atrás. Pero resulta de que no cambiamos. Jugamos directamente peón 6. Ahora amenazo cambiar las damas y peón 7. Entonces él cambia acá, toma acá, amenazando los perpetuos del caso, probablemente dama H5 y dama E2. Pero está previsto eso por el libro porque cambia las damas entregando un peón. Y a dama por dama, peón por jaque, toma. Y la situación hace que peón 7 gane la torre. Pero todavía está muy simplificada la partida. Y los grandes maestros manejan esto muy bien, porque vean ustedes que sacó la torre, cambió. Y viene el rey, el caballo viene, avanza, quiere hacer F4 y simplificar. Caballo 4 evita que se simplifique porque hay un caballo jaque en 6 rey que toma con el caballo. Y si se va, él se va también. Y si avanza, él avanza también. La peón 3 torre, nos quedamos por aquí, esperando. Rey acá, bueno. Jaque. Y al rey acá, avanzamos con el rey envolviendo los peones del adversario. Si avanza G4, el caballo H4 impide que avance este peón y el caballo viene a bloquear. Y si avanza este F5, F4, G4 y tenemos una posición ganadora. Y si no se avanza de ninguna manera, se juega cualquiera, el caballo viene y ahora seguimos la maniobra envolvente y no hay más jugadas. Se terminó la partida porque este final es fácilmente ganador. Así que ahí hemos visto entonces un tema interesante. Entregando la calidad por un peón solo, pero con dos peones libres, el blanco pudo imponer el final. Entonces ahora vamos a ver una partida de auténtico ataque, porque dijimos que nosotros podíamos terminar jugando por ataque esta circunstancia. Entonces llegamos a esta figura. Es Lautier con blancas y Koch con negras. Esto es un torneo, creo yo, que es zonal en Lyon, en Francia, en 1990. Se llegó hasta acá. Y ahora esto nos ilustra algo que ya hemos nosotros visto algo. A D6, jugó en roque. Y ahora viene alfil D7. Y dama dos damas, ¿no? En la posición canónica. Ah, pero alfil de 7 está esta idea de short que es retirar el caballo. Por eso, entonces, este muchacho, Koch, prefirió tomar primero. Y ahí, ahora sí, el alfil de 7. Esto es lo que se dio en mi partida con Tempone también. Pero yo hice dama dos damas para entrar en la formación que ya conocíamos. En cambio, acá, hace una jugada mejor que es dama tres damas. Porque no necesita preocuparse en defender el peón rey porque ya lo tiene defendido. Entonces alfil 3 alfil ahora no tiene mucho sentido porque ya podríamos empezar a tirar arriba con B4, que es importante, o con F4. Pero B4 me gusta más. Entonces él jugó peón 3 torre para pensar en fracturar romper la tenaza esa con B5. Por el momento no se puede, ¿no? Porque saco a la dama y estoy mirando todo en esos términos. Y alfil 3, B4. Esa formación es muy útil porque gana espacio, amenaza peón 5. No se podía caballo D7, caballo D7 porque alfil por alfil y B5 ganaba una pieza. Entonces tiene que ser unas jugadas artificiales, ¿no? Y ahora peón 5. ¿Dónde está el ataque? Bueno, vamos a ver dónde está el ataque. Peón 4. Está ganando espacio en el flanco dama y el negro no tiene muchas respuestas. Entonces jugó así y jugó peón 5. Peón 6 caballo es muy fuerte. Para caballo 5 caballo, etc. Entonces contra esto se dio el caso de que peón 6 caballo. Muy bien. Caballo aquí, caballo allá. No se puede caballo B3
porque defendemos con la torre acá, con la torre, y no se puede comer acá todo, porque después hay un dama jaque que ataca el rey y a 5, claro. Torre acá y entonces no se puede tomar. Jaque y tomo, sí, claro. Eso está terminado. Choque. Entonces, única jugada esa jugada, única. Y ahora F4, porque F4 amenazó F5 con tiempo y F6. Es delicado el tema. Se fue con el caballo. El caballo vino acá. Él se pone una duda en el sentido de si es la mejor jugada. Parece que se propuso análisis posteriores que esta era la mejor jugada para jugar peón 4, peón por y torre 1. No se puede tomar el caballo por dama jaque comiendo ya, ¿no? Y si se hace esta jugada, viene jaque. Y dama 6 torre, etcétera, se puede amenazar. Pero si toma, jaque, jaque, torre por amenazando mate en G5. Y si viene acá, observen ustedes que termina por ataque el tema este, ¿no? Sería muy mal. Pero de cualquier manera, no es tan Algunos mala estudios también. la jugada que hizo que hizo el blanco. Observen ustedes que se amenaza caballo 5 dama. Bueno, viene el alfil al control. Peón 5. Ahora peón 5 y peón 6. Es fuerte. Y dama de 4 jaque. Él vino con el caballo. Y él puso el alfil para atacar 5 dama, defender esta casilla y atacar también otra casilla por ella. Entonces, en ese sentido, dama 1, por ejemplo. Peón 5 rey, porque el caballo está en el aire. Ya amenaza peón 6 alfil jaque. No se puede peón 3 alfil, porque peón 6 da un juego ganador según los comentarios. Y a caballo 2 tomamos y alfil 5 para simplificar y tener sí, cambio y tengo dos peones libres. Tuvo que jugar esto para evitar esa circunstancia y torre 1 dama. Alfil por, caballo por, torre 5. Ahora gana peón 6 jaque y dama 6 torre, gana la calidad, es un final ganador sencillamente. Pero él prefirió jugar torre 3, que también es muy fuerte, ¿no? Y a torre 1, dama 4. Y ahí observen ustedes que se amenaza peón 6 jaque y dama 6 torre, etcétera. Se jugó peón 4. Eso es fatal, porque después de esta jugada y rey 2, dama 5, hay mate de todos colores, porque amenaza torre por peón jaque y mate, y si hace cualquier jugada, igual torre por peón jaque. No se puede tomar por mate y tampoco se puede jugar esto, porque si quiero la más comercial es directamente entregar la torre y pasar la dama a dar mate en 7 caballos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ganó rápidamente y fácilmente por ataque la UTIER. Y Smirnov. Vamos a ver Smirnov o Petrosian. Vamos a Smirnov. ver Smirnov. Lo de Petrosian era un Un sobre, bonus track. un bonus track que no Sí. es el caso porque nos hemos quedado sin tiempo. Entonces, bueno, acá, a ver qué pasó acá. Vamos a ver cómo vino la partida. Smirnov blancas con Golds en un Rubinstein Memorial en Polánicas Gdrog en el año 68. Y a peón 3 tenemos la formación Marozzi. Y alfil 3 rey. Y alfil 2 rey. Peón 3 dama. Y enroque. Y alfil 2 dama. Hasta aquí, en el año 68, estaba todo abierto. En vez de dama 2 dama o caballo 2 alfil de short, se jugó esta jugada que no es la indicada aparentemente. Pero el otro tomó ahora y aquí, por transposición, se llegó a la forma de ataque de la UTIER. Fíjense ustedes que se jugó con dama 3 dama. Por eso las partidas están de alguna manera vinculadas. A dama 3 dama, entonces el otro quiere cambiar. Y él cambió el alfil. Y peón 4 caballo. Amenaza a ganar la pieza. Tuvo que volver a sacar el caballo. Se fue el rey porque el peón torre quiere avanzar.
y a peón 4 torre deforma nuestra formación, pero ganamos mucho espacio. Ahora el alfil se fue y avanzamos en esta forma. Alfil 3 rey, dama 4 para dominar la situación, y a rey 1, peón 5. Y ahí, torre 1 dama, o sea, lanzamos peón 5 rey ganando, ¿no? Se va el caballo, bueno, nosotros entramos también. Y eso que parece correcto, ahora Smilov desata su ingenio y hace una jugada que molesta mucho, que es peón 6 caballo. Nosotros dijimos hoy que peón, la compresión del flanco dama es muy fuerte. Se amenaza caballo 7 alfil ganando porque va por 6 rey, etc. Torre 3 torre no sirve por torre 1 caballo, defiendo todo, ¿no? Entonces este hizo caballo acá para tener todo defendido. Y ahora el ingenio de Smilov le permite atacar violentamente con peón por peón y a peón por peón, peón 5 rey, porque el caballo de C5 puede quedar en el aire si desaparece el peón de D6. Tomó así, torre por y dama 4. Se amenaza el peón rey. ¿Qué defensa hay del peón rey? Bueno, no podemos jugar cualquiera, peón 3 rey, avanza, caballo jaque, etcétera, ¿no? Caballo 7 jaque, el peón dama en el aire. Entonces, este inventó una jugada rara, pero que vale la pena verla, porque jugó rey 2 primero y a torre acá, ahora sí está mal en serio. Entonces sacó el alfil y cuando le hacen peón 4 da jaque para no perder la pieza. El rey se va y la dama se va y caballo por peón. Entonces esto que parece acá, ahora dama 6 alfil es devastador completamente. Y entonces él va a corregir esa situación con la dama. Y ahora miren cómo juega Smilov, fantástico. Peón 5 alfil. No solamente defiende B6, sino que en caso de tomar con el peón, alfil 4 alfil, amenazando 7 alfil. Así que no se puede jugar. Entonces la jugada necesariamente es esta, para que no entre el alfil acá. Y como este alfil ahora no lo necesito acá, lo necesito allá para matar el caballo y entrar en 6 alfil con jaque. Y a caballo por peón, ahora esto está para terminar muy rápido, porque dama jaque. ¿Dónde va el rey? Observen ustedes, si el rey va acá, hay una jugada espectacular. Torre 3 gana también. Pero me parece que torre 6 es interesante, porque amenaza jaque en 5 torres. Si toma con el alfil, caballo por jaque y dama 7 mate. Esto es terrible. Y si va a 2 alfil, acá, si va a 2 alfil, acá ocurre una especie de problema, que puede ser apuro de tiempo o algo, no sé. Porque la jugada torre 3 es terminante. Observen ustedes que no se puede comer la torre por mate en 6 caballos. Y torre mate. Entonces no hay defensa. Pero Smilov jugó, tal vez, o apurado por tiempo, o enceguecido por algo, jugó este jaque. Y terminó la partida, porque vino acá y el otro inocente resulta de que le jugaron torre 3 lo mismo. Ahora el caballo es el que da mate en 6 caballos, o la torre da mate, terminó la partida. Pero yo me preguntaba, y todavía no lo sé, si a dama jaque él juega, en vez de esta jugada, juega rey 3 torre, ya no es lo mismo, porque ahora torre 3 no tiene tanta fuerza porque el rey sale por G5 oportunamente. Es decir, si hago torre 3, cosa que puedo hacer, no puede tomar, él por ahí me toma con el peón. Y si torre jaque, salgo con el rey acá y yo no se ve el mate inmediato. Entonces habrá que ver si peón jaque, etcétera, todo esto es algo, pero amenaza un descubierto yo con el caballo también, cuidado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a darle el bonus track a Smilov en el sentido de que un apuro de tiempo, pero la partida debió terminar cuando hizo dama jaque y rey 2 torre con torre 3 y habría sido una partida de ataque formidable, muy, muy dentro del estilo de Smilov y consecuente con las ventajas que da la posición. Muy bien, entonces
llegamos con acelerando un poco, llegamos a esto. Fenómeno. Y a ver si seguimos la próxima vez. A ver los del privilegio, que pueden habilitar los micrófonos, a ver si hay algún comentario. Los de la sala VIP. Y yo voy a buscar a ver si hay algún mensaje para... Sí, que se pueda evacuar. Sí, esto ya habíamos visto acá. Bueno, saludos. Y... Hola, ¿quién un comentario vi? Sobre la posición final. Germán. Sí, Germán. Dijiste rey H6, pero ahí torre F6 gana muy fácil, ¿no? Porque amenaza mate en 2. Déjame ver. Él dio... este jaque. Por supuesto, torre F3 es mejor, ¿no? Pero... No, claro, torre F7 termina. Esta jugada juega rey 3. Ahora, ¿qué ahora me decimos? Torre F6. F6. 6. Torre F6. Era. Sí. Ahí, lleva el F6. Torre F6. Sí, amenaza con pegar con la torre. A ver, pero no puedo jugar yo. Dama 1 rey. No, no hay un alfil acá. Tenés razón un poco. Parece bastante. Parece que sí, vamos de paseo. Parece que tenés razón, Germán. Una vez en la vida, maestro. ¿Y rey acá qué pasa? Quizás. Si torre por tomo y me voy, ¿no? Sí, pero es decir, puede hacer caballo por con H4 jaque. No puedo. Tomo rey por y me voy. Nah. El problema es evitar el mate. Sí. Acá es evitar el mate. Cuando vos decís mate en 3 y lo das en 4, perdiste. Así que es un problema. Ya caballo por H6, ¿no da? ¿Te de algo? No, no, pero Germán, es muy posible que la posición todavía sea ganadora. Pero sí, frente a Torre 3 hay que abandonar en el acto. Así que no entendí yo. No entendía a Smirnov. Yo sé que hubo un jaque ahí de más, que bueno, mala suerte. Pero torre 3 era perfecto. No, torre por tomo, alfil por y... ¿Y qué le voy a hacer? Bueno, y seguimos. ¿Me querés comer el caballo y ganarme el final? Sí. Está bien, Germán. Vamos a jugar un rato el final y me vas a ganar. De acuerdo. Así que bueno, mala suerte. Ese jaque en 7 alfil fue lamentable, pero no importa. Está todo bien. El blanco gana de cualquier manera. Sí, yo creo que gana de varias maneras, pero con torre 3 tiene que abandonar en el acto. Cuando la mejor jugada es abandonar, me parece que no es irrefutable. Sí, tiene razón, pero igual no quiero el final, ¿eh? Torre F6, rey G5, torre por, alfil por, dama por, rey F4, dama F5, rey, sí. Rey E3, dama F2, rey E4, caballo F5, amenazo mate otra vez. Vamos, Germán, todavía. Vamos, Germán, peleamos. D4. Y caballo F5. D4. D4. Pone D4. Espera, Nahuel. D4. Mira que está. No. Lo saco. No me vas a escapar esta. Caballo jaque. Dame 2. No, dame 2. Escapa por F4. O por D5. No, Dama G2. Rey F4.
Gallo G3, ¿o no? Ah, no, ya, alfil C4, sí. Alfil C4, sí. Ahora creo que te tengo. Amenaza Gallo G3 mate. Sí, amenaza varios mates, claro, lógico. Pero muy de acuerdo que Torre G3 es llamado. Torre 3 es natural y la mejor es abandonar. Es feo cuando la mejor jugada es abandonar, ¿no? Realmente. Pero a veces pasa. Sí, pero sí. Se divertía tanto Vasily que quiso seguir la diversión. No, eso hacía Lasker. Porque calculaba tan bien las cosas que a veces se daba el lujo de hacer cualquier cosa, ¿no? Y ganar igual. Sí, daba la vuelta a la manzana para ir a casa al lado. No, fantástico. Sí. Tenía ganas de caminar. Bueno. Entonces, ¿no vamos. Hay noticias de gente, ¿no? No, pero participaron acá con el... le soplaron a Germán. Germán me parece que tenía YouTube abierto y... ¿Dónde están los jugadores? Acá. El VIP. Ahora lo vemos cuando cerramos la transmisión. ¿Quiénes soplaron? Te soplaron, Germán, confésalo. No sé si está el Morsa, que sería un sucio truco, pero bueno, en fin. Bueno, vamos a finalizar la transmisión entonces para la gente de YouTube. Seguimos en la sala VIP. Así que nos despedimos hasta el sábado que viene. Hasta el sábado que viene. Muchas gracias. Gusto.